amigas, hoy es viernes. No va a ser la escuela, le duele su pancita todavía. Y hoy es viernes, ¿qué día es hoy? Viernes. Mañana. Mañana es sábado. Sábado. Uh-huh. Ya nos vamos. Solamente quiero agarrar la mochila de Andreita. Esa es para mi escuela. Comida para la escuela. Ajá, para sí. Los. Para. Porque van a hacer una actividad, algo así. Miren qué bonito día. Está bien bonito ahorita. El cielo. La vida de mamá. La vida de mamá. ¿Se ha notado que Hazley ya ha querido hablar más? Au, no es au, es perro. Perro, dile, perro. Tengo otro. Wow, wow. Yo me voy a hacer más huevitos. Que no me dejaron un pedacito así chiquitito. Ay, amigas. Ay, no. Si les contara todo. Pero bueno. Ahorita. No sé quién tiró la salsa y ensució todo aquí. Ya lo lavé, pero se me olvidó. Creo que no miré esto que estaba así. ¿Sabe quién lo tiraría? Una de las niñas, yo creo. O de los niños que tiraron la salsita. Pero bueno, ya les hice el desayuno a los niños. Estamos desayunando. Yo estaba hablando con mi hermana. Que pasaron un montón de cosas por allá. Y no les puedo contar, pero bueno. Ay, ya se me está quemando esto. Ya, lavé poquitos trastes. Eran muy, muy poquitos. Miren qué bonito. Está bonito. No sé, el día está perfecto, amigas. Perfecto. El clima, el airecito, todo. Hagan de cuenta que no necesito suéter ni nada. Voy a hacerme... Oh, no los quería así. Es que luego, ¿saben qué? He hecho los huevos así y luego se pega mucho con la cazuela y no me gusta que se pegue. Estos días no sé si es la olla, no sé si es el aceite que estoy usando o es el, pero está caliente la olla y no sé por qué no se, por qué se pega mucho, lo que no entiendo. Y luego ya para la hora para tallarle se me hace más difícil y lo tengo que dejar ahí con agua caliente un rato para que se afloje toda la comida y ya después pues lavarlo, y por eso a veces lo dejo ahí un buen ratito y luego se me empiezan a amontonar todos los trastes y ya ando otra vez así que oh my god, nomás miro los trastes y digo oh, Dios mío. Voy a volver aquí a hacer mi cafecito y pues ya voy a poner los huevos aquí. Vamos a hacer estos huevos. Íbamos a hacer waffles y no había leche. Ya ven que siempre falta algo en la casa. Siempre, todo el tiempo. Si no es una cosa, es otra. Y pues uno no puede comprar de mucho también, porque fíjense, mucha gente, nuestra familia, todos van a Costco, y si los van y los siguen, pues ya saben, ¿eh?, que van a Costco. Y nosotros agarramos la tarjeta de Costco también el año pasado y dije, oh, pues
es más barato, todo de variedad. Y muchos de ustedes también me han preguntado por qué mejor no voy a Costco. Pero fíjense que cuando compro toda la comida, cuando compro así de mayoreo, así que jugo, ya saben, el jugo grande, el jabón más grande, todo así, todo grande. Los niños miran eso y así de rapidito, rapidito se va, rapidito. Entonces, por eso es que no compro en la Costco. Porque a mí siento que no me conviene, no me conviene en esa parte de que los niños nomás van a venir y van a agarrar todo. So, prefiero que se cabe todo, que miren que falta aquí cositas de acá, porque también nomás, hablando del refrigerador, y ahí está, se la quieren pasar en el refri. Y ya saben que es cuando están aburridos, se la quieren pasar solamente en el refri y quieren estar come, 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 y no. Por eso preferemos, se acaba un tiempo, está bien, no lo compramos, ahí todavía hay fruta en el refri, que ya la estoy poniendo dentro del refri, porque la vienen y la agarran acá arriba, y como en veces pues no alcanzan, nada nomás la vale, y en veces se les cae aquí todo. Y también no lo pongo en la mesa porque ya saben que nomás quieren hasta agarre y agarre y agarre. Y yo prefiero que me pidan a mí, porque así yo voy viendo más o menos qué van gastando, qué van comiendo y qué es lo que no deben de estar comiendo mucho, porque el plátano también extrañe mucho. Entonces trato de limitarlas. Pero miren, ahorita hice los huevos en el plato mejor y lo puse aquí y no se pegó tanto como las otras veces. Las otras veces nomás lo quiebro y lo pongo ahí directamente en la cazuela y se queda todo bien, bien pegado. Así que así me lo voy a comer. Miren, aquí están los huevitos con mi panecito. Y no sé ustedes, pero a nosotros nos gusta ponerlo, nos gusta ponerle ketchup a la... Bueno, a mí me gusta ponerle ketchup al huevo. ¿Se han probado ketchup con arroz o arroz blanco con ketchup? También está súper delicioso. Y también sriracha, me gusta ponerle sriracha. Unas gotitas, porque también la sriracha está bien picoso. Bueno, ya se me hace más picoso este que el tapatillo. El tapatillo me gusta, pero todo depende. Todo depende de qué voy a comer para ponerle la comida. Y esto no me gusta ponerle todo allá. Papá, papá. Hold on. También. Oh, pero no he tomado agua. Tengo que tomar agua. Ahorita me he tomado mi vaso de agua. Creo que no le voy a poner azúcar. No sé si quiero ponerle azúcar. Gigi, ¿quieres un té? ¿Te hago un té? ¿Quieres un tecito? ¿Un tea? ¿You want some tea? Le voy a dar un tecito a mi Gigi para... Es que ahorita no quería comer nada como eso, tortilla ni nada. A Jay, más poquito. Le di una medicina. Bueno, ayer ustedes miraron. Y si no fueron a... Y si no miraron ese video, amigas, vayan y miren el video de ayer, jueves. Cuando hago todo con una mano, hacerlo así. De todos modos, lo voy a dejar remojando porque se pegó, pero no mucho como otras veces. Eso es lo bueno. Voy a dejar aquí remojando. ¡No! Hesley, miren, Hesley tiró todo el huevo y se me pegó ya en las botas. Ay, no.
Apenas me voy a sentar, amigas, porque me puse a barrer allí el tiradero que hizo Hazley. Estaba bien feo, estaba pisi pisi. La bota hizo traviesa, traviesa. Traviesa. Au. Sí, está bien grandota. Au. Siéntate. Siéntate. Tú ya comiste. Ya. Ya. Y yo, mientras que el agua se está calentando, porque se, como le dije a Jay, puse un poquito más de agua para que se calentara. Siempre me pasa esto a mí. Siempre ando comiendo bien tarde, pero no importa. Ya. Y nunca se acaban, amigas. Nunca se acaban. Así que voy a comer. Y que tengan una bonita mañana. Acuérdense que esto de mamá no va a ser para toda la vida. Va a ser solamente un ratitito. Ya cuando menos piensan, ya están bien grandes los niños. Y ahora, pues, ya es diferente. Ya es muy diferente. Van a tener mucho tiempo para... Bueno, si viven aquí en Estados Unidos, los niños, pues, entran a la escuela a los... Pueden entrar hasta los 3 años, si quieren. Dependiendo de la preescolar, si manejan, pues, los pueden llevar donde sí hay preescolares que los pueden llevar a los 3 años. Y si no, pues a los 4 años. Y fíjense, Hazley ya tiene un añito. En 2 años va a tener 3, casi ya 4. Así que el tiempo se va rápido. Los niños, ellos ya van a estar yendo a la escuela hasta las 2 de la tarde, hasta las 2:45. Los dos, André y él. Así que ya ese tiempo para mí ya no va a ser tan difícil. Hasta para el otro año no va a ser ya difícil. Cada año va a ser menos y menos y menos. Así que cuando menos piensan, ya ni están uno aquí, ya ni vienen a visitarlo. Ya saben cómo es uno de que, como nosotros ya que tenemos hijos, ya estamos súper ocupados en la casa, que en veces la mamá o el papá casi no los vamos a visitar porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, are you poo-poo? Yeah. Let's see. Ew. Se hizo de pupu, Hazley. Vamos a cambiarla de pamper. You want to take a shower? Do you want to take a shower? Shower time? Amigas, ya la metí a bañar a Hazley. La regadera no le sale mucha agua, así. Nomás es como, se oye que es mucha, pero es poquita. Creo que es la regadera. Creo que es una de las antiguas. Entonces, por fin acabé el video de ayer, amigas, que fue, no sé cómo se me hacen tan largos. I mean, voy a estar haciendo un poco más de cortes porque está súper largo. ¿Se están durmiendo los niños o se están haciendo? Les digo que el clima de hoy está bien... Ay, disculpen mi antena, miren, ya voy a acomodar todas mis cosas. Hoy, por cierto, hoy me levanté con muchos ánimos, con ganas de seguir adelante, como, no sé, con mucha energía. Y he tomado el mismo café que siempre y todo eso. Todos los días tomo una taza de café. En veces me tomo 2 en veces, pero ya estoy tratando de cortarle lo más que puedo. Entonces,
Me siento bien, me siento con mucha energía. Hasta ahorita dicen, oh my gosh, ¿qué hago? Tengo tanta energía que quiero hacer un montononón de cosas. Y mis rodillas ya, me sigo diciendo rodillas, pero es rodilla, ¿ok? entonces, ya no me duele. De verdad que no siento ningún dolor. Y hoy no llevé a Jay otra vez a la escuela. Entonces, amigas, ya estoy poniendo todo lo de otoño, todo lo de Halloween, de Thanksgiving. No sé si es que todavía no se termina Thanksgiving. Por eso digo Thanksgiving. No sé, todavía no sé si ponerlo o dejarlo, porque todavía falta Thanksgiving. Thanksgiving son de estos colores. Thanksgiving acá en Estados Unidos, ustedes saben que es el pollo horneado allí. Y son de estos colores. Entonces ya como que está mezclado con Navidad o ya es Navidad. Ay, no entiendo ya. De verdad, tengo que buscar el diccionario y tengo que ver qué, cuando empieza Navidad, porque ya se adelanta la tienda en creo que fue culpa de la tienda, fue la culpa de las tiendas, de que todo quieren ya traer, quieren ganarle a la otra tienda, quieren tener las cosas ya, que cuando ya menos piensan ya las cosas están allí. Y de seguro ya están las cosas de San Valentín también o del Año Nuevo. Entonces, ok, entonces, no sé, amigas. Yo de verdad que quiero festejar Thanksgiving, pero quiero sus colores todavía. No quiero que sea Navidad todavía. Todavía no, porque todavía es. Pero, ¿saben qué? He visto unas decoraciones tan bonitas que han hecho muchas de ustedes que hacen videos bien bonitas. Una decoración que me gustó mucho que compartió, no recuerdo su nombre, pero aquí lo voy a poner. Ella estaba viendo un video en su Instagram de Marcel's Vlogs. Y lo miré porque dije, oh my God, está bien bonita la decoración. Voy a hacerla porque me gustó mucho y también miré que está muy económica. Entonces voy a hacer esa y otra que miré también. No ella, fue de otro canal, pero son como nomás que dan ideas para hacer en la casa, que me gustó mucho, que dije, oh, yo lo puedo hacer también. Entonces quiero hacer esas dos decoraciones también, y pues pueden ir a chequear sus canales de ellas para mirar sus decoraciones, las decoraciones que está haciendo. Y sí, amigas, sí, ya voy a poner todo donde va. Y también ya estoy limpiando aquí todo, que por cierto, ayer se quitó esto de aquí, se como que se abrió, se saltó para arriba y el agua toda escurrió hasta acá y huele horrible. Y estoy poniéndole el Lysol porque dice que quita el olor, ¿verdad? Son 99% de los virus y bacteria. Y miren, amigas, no sé si ustedes, a lo mejor yo soy la única que no sé o no he leído. Todo este tiempo yo he comprado cloro porque desinfecta, ¿verdad? Estamos impuestos a que vemos el cloro y desinfecta. Sabemos eso, ¿verdad? Bueno, lo iba a leer también porque dije, ¿dónde dice el? No sé qué me hizo que leyera cuántas bacterias, porque en veces no ven que siempre dicen 99% de bacterias que matan. Y miré que cloro no decía nada de eso. Y dije, pues, ¿dónde dice? Porque yo quiero saber. Y nada más dice ahí que es blanqueador para la ropa, que ayuda a como que huela bonito la ropa y te pues te la deja blanca. Y dice, da 10 veces deep cleaning benefits, que ayuda a limpiar. Y estoy viendo acá que aquí en estas letritas chiquititas
No sé si lo pueden mirar. Y no sé por qué lo hicieron tan chiquito. Pero miren, esas letritas tan chiquititas que miran ahí. Bueno, ahí dice que esta no es para desinfectar y no es para sanitar nada. Este cloro. Y yo no sabía eso. Entonces todo este tiempo he comprado cloro, he lavado con cloro mi piso y todo eso. Y no he desinfectado nada, nada. Y estoy like, oh my God, like todo este tiempo he estado yo pensando que estoy desinfectando y por no leer eso. Y ayer les dije en el video que dejen remojando así. Y yo sé que muchos de ustedes ya sabían eso. Solamente les digo a las personas que pues que no sabían, ¿verdad? Y que nuevas mamás, nuevas muchachas que están, you know, teniendo, que están aprendiendo también apenas de todo esto. Por eso les digo. Ok, entonces cuando uno spraya un producto, como por ejemplo el Lysol, no tengo Lysol ahorita, es bien dejarlo ahí por lo menos unos 3-5 minutos, porque ahí te dice acá atrás que lo dejes como unos 3 minutos. Y yo siempre lo limpiaba, luego lo limpiaba y nomás le sprayaba y agarraba la toalla y pum pum, rápido. Y nunca lo dejaba allí, nunca lo dejaba. Creo que el cloro es el único que dejo en la taza. Pero ahora, ¿saben qué? Ya no, voy a comprar este porque huele bonito y no hace como, cuando no hace splash, como que no brinca, cuando no resalta cuando lo pongo en el bote. Entonces, este lo voy a comprar, pero voy a comprar el otro también. Imagínense, todo este tiempo yo no sabía. Wow, ok. Entonces es bueno saber eso. Yo creo hoy vamos a ir a la tienda a comprar voy a comprar cloro y voy a trapear la casa y voy a estar limpiando con el cloro, el de desinfectante. Más el piso, me urge el piso porque Hazley ya está impuesta, ya la impuse a que cada que se le caiga algo, que lo tire a la basura porque no dejo que se lo coma porque está impuesta que lo tira y que se lo quiere meter a la boquita. Y le digo, no, a la basura. Y ya se está enseñando que en cuanto lo tira al suelo, lo tiene que tirar a la basura porque dicen expertos, ok, dicen expertos que si un poquito que se tire, ya tiene un montón de bacteria. Entonces, al menos que ustedes crean. José sí cree en eso también, porque José sí nomás le hace como dice, the 10 second rule. The 10. Acá decimos 10 segundos, la regla de 10 segundos. Que la tiras, la sacudes poquito y te la echas a la boca. Entonces, no hagan eso. Ok. Pero bueno, y José sí cree en eso. José sí cree en el 10. Es la regla de 10 segundos. Entonces, amigas, es lo que estoy haciendo, acomodando esto. Estoy metiendo todo esto ya. Que les digo que todavía estoy indecisa en si ponerlo o no. Y bueno, ya está aquí. Ya lo voy a meter. Y cuando llegue Thanksgiving, pues lo vuelvo a sacar para que se mire un poquito de Thanksgiving también. Y porque les digo que ni las hojas se han caído, las hojas todavía están allí, todavía están en los árboles. Tiempo de Navidad ya no están las hojas porque todo el viento, la lluvia y todo eso, entonces no hay hojas y todavía están las hojitas y todo. Entonces por eso no sé, ya ni modo, ya lo voy a poner, esa es mi palabra, ya ni modo, ya me dijo José. Y voy a hacer el pollo también. Ahorita ya nada más le quise limpiar ahí un poquito. Y nada más ahorita lo voy a limpiar. Y voy a sacar las decoraciones navideñas. Y esto lo voy a sacar ya en el tiempo de... Nada más voy a dejar que se estile un poquito porque está mojado. Y voy a dejar eso acá. Que en... El cloro me tiene preocupada, ¿verdad? Me tiene preocupada. Lo bueno, amigas, que tengo este de aquí, que siempre compro el Lysol desinfectante para
Y el otro también siempre lo compro, el de limpiar aquí, siempre lo compro también. Y siempre le pongo aquí como a las chapas, a las sillas, a los sofaces. ¿Qué pasó? Ya, si uno están dormidos, es un prank. Es un prank. Y le pongo a los closets y todo. Y ahorita la estoy poniendo porque ya limpié. Nada más los niños andan ahí jugando como siempre. La basura ya la saqué. Bueno, amigas, para el almuerzo les voy a hacer a los niños la pasta que hizo mi hija Jennifer ayer. Y les voy a hervir estos ejotes. Que iba a cortar las calabacitas. Las iba a cortar y las iba a asar, pero esos, bueno, tengo muchas calabacitas ahí adentro. Y lo que voy a hacer es, nada más voy a ponerlo aquí en el... en la ollita, y le voy a poner poquita agua y la voy a tapar. Es lo único que voy a hacer, y le voy a poner un poquito de mantequilla. Esta ya no la voy a utilizar. Y aquí ya está la pasta. Nada más le terminé de poner lo demás que tenía aquí del salsa Alfredo. Nada más para ahorita, para que almuercen. Y mientras voy a lavar el pollo, que les digo que está frío aquí. Y le voy a poner papa, le voy a poner calabaza, le voy a poner apio, cebolla, ya saben todo lo que tiene, y es lo que voy a hacer. Entonces aquí lo voy a poner, nada más voy a dejar que se cosan bien los ejotes para servirles. Puse todo el pollo con la cebolla, la verdura. Le iba a poner la calabaza hasta el último, pero ahorita se lo voy a poner, que el pollo se cose rápido. Le puse apio, calabaza, papa, y también le puse col, este col de aquí, y tuve que hacer en dos, miren. That's fake. No. That's fake. No. That's fake. It can't. Your dad's gonna pay something. Dollar. Mira, puro de dollar. Ah. Get it. Hey, Patty. Is it fake? ¿Sí me dio de pago o qué trae? No, es que para que se te haga mucho, dije, deme puro de dollar, oiga. Oiga. Sí, le puse ya uno de 200 de cada lado. ¿Es efecto? Mire lo que me trajo José, un Starbucks Ice Mocha. Amigas, so, casi ustedes no me miran sentada, maquillando con unas dos, tres lonjitas. Amigas, estoy sentadita ahorita. Es viernes y el cuerpo lo sabe y lo sintió hoy en la mañana. Y... ¿qué creen? ¿Y qué creen? Valeria piensa igual que yo, amigas, de no quitar las cosas de otoño. Dice, ma, las hojas, todo lo que yo dije, ella lo dijo también. Y eso lo dijo ella en el, cuando llegó de la escuela, dijo, ¿dónde están todas las cosas de otoño? ¿Qué pasó con todo eso? Le dije, ya las quité porque voy a empezar a decorar con las cosas de navideñas. Dijo, ma, pero todavía no es Thanksgiving. Así que yo y Valeria estamos en el equipo de no quitar las cosas hasta diciembre. Bueno, hasta que ya pase el Thanksgiving, que por acá es la cena de dar gracias. Entonces voy a poner las cosas, algunas cosas de regreso para acá, para la casa otra vez. Ya la había limpiado, pero sí, es que estaba como like mes por mes. Es como decir, mi cumpleaños es en marzo, pero lo voy a celebrar ya en febrero. ¿Sí me entienden? No sé,
¿Hay alguien allí que piensa igual que yo en esta parte? Sí, por favor, regálame un like. Recoméntame en Instagram y dime, estoy contigo, Lupe, por favor, porque no sé. Pero no es para que se sientan mal o para que vayan a ofenderse las que ya pusieron, decoraron su casa de Navidad. No se sientan mal. Está hermosísimo el tiempo navideño y no les puedo quitar eso porque es el tiempo más bonito de todo el año. Porque pues nos une a la familia y pues estamos más con nuestros seres queridos y es cuando los podemos ver un poco más. Amigas, voy a ir a agarrar un Happy Meal. Un Happy Meal para los niños. Y ya, voy a ir a agarrarlas eso. José se queda ya con ellos porque Emily y Jenny están en el juego de fútbol. Entonces se quedó para estar ahí con ellos. Mientras voy a ir rapidito. Ay, me duele la cabeza. No sé por qué. ¿Sabe qué? Creo que a esta hora ya necesito un descanso. De verdad, miren, ya llevo. Y no yo solita, ¿eh? Me ayudaron los niños a tomármelo. Lo voy a ir a agarrarles eso rapidito. Y ahorita regresamos. Ay, también tengo que ir a levantar a Emily al rato. Pero eso es hasta el ratote. Ya se mira bien noche, pero no es. Todavía falta mucho para que se haga más tarde, pues. Y sí. Que okay, amigas, ya aquí está el Happy Meal de los niños. Que solamente les agarré. Bueno, a todos les agarré igual. Y tampoco no me preguntaron si para niño o para niña. Oh my goodness. Oh my gosh. No le pregunté. Híjoles. ¿Saben qué? No les pregunté, pero tampoco me di. Tampoco me preguntaron a mí. Espero que haya uno de niños aquí adentro. Si no, híjoles. Se va a enojar mi Jeju, que por eso lo agarré. Porque por eso, a ellos por eso les gusta venir a agarrar el Happy Meal por el juguete. Amigas, ya me voy a despedir de ustedes. Y le estaba contando a José sobre el cloro. Si miraron el video desde el inicio, o bueno, en el medio, les estaba hablando del cloro, que yo no sabía que no era para desinfectar o sanitar. Y ¿saben qué? Yo me acuerdo que antes sí decía eso. Antes sí decía 99.9% de que mataba los gérmenes y bacterias. Y ahora ya no dice eso. Creo que eso lo cambiaron apenas. O ya a tiene tiempo. A la mejor edad. Yo creo que sí. ¿Ese dónde lo agarré? Creo que ese no lo agarré en la... Ese lo agarré en la Winco. ¿Te acuerdas? No. Oh, sí. Ese lo agarré en la Winco. Entonces, a lo mejor a lo mejor sí. A lo mejor tienen de otro. Porque sí me acuerdo que decía 9.99 en blanco. Siempre. Y me iba confiada con eso. Buenas noches. Estamos aquí ya relajándolos. Ya para irlos a dormir. Ya más que le digo a Lupe. Antes de que cierres el video, ya que les enseño que... Este es un poco de dinero, poquito. Pero va a mirarlo en un video que va a venir esta semana que viene. So, más lo quería enseñar que vamos a hacer un video y ese video viene la próxima semana. Y por favor, espérenlo y mírenlo. Y si les gusta, denle un like. A petición de unas personas que los están preguntando unas cosas que van a mirar en el video. Ahorita no les puedo adelantar nada. Es algo que pues pensamos los dos, yo y Lupe, y vamos a hacer. So, ahorita la vamos a dejar para que miren y estén esperando ese video. No se vayan, quédense aquí.
Y ese bundle es de dólares, ¿no? Sí, es un bundle, pero es puro dólar. No crean que... No, pues tantos biles que hay que pagar aquí. No crean que vamos a andar así. Ni pero que... enséñales, porque dólares quiere decir como dólares así, pero no, de un dólar. Es de un dólar. Todos son de un dólar. Ya, no piense que... Ah, bueno, fuera que fueran de $100. No, hombre. Imagínense aquí ya diera ya para todo. Pero bueno, así les digo, esperen ese video que va a venir ya muy pronto y va a ser muy bueno. Y si les gustó ese tipo de video, los dan un like y por favor compártanlo, porque va a ser buenísimo. No, nomás de que les digo, buenísimo. Va a estar bueno. Ok, que pasen buenas noches y si no, si son buenos días, pues que tengan buenos días y si están comiendo, provecho. Provecho.